¡Habla! ¿Te comieron la lengua? Respóndeme. Sal de aquí. Ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Te enamoraste? No hay amor. Toma el collar. Toma. Ya no me importa. Quédatelo por ahora. Que cuando llegue el momento, voy a arrancártelo de tan hermoso cuello. Mi princesa. ¡Maldito regalo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho esa mujer? Me va a matar. Me matará. ¿Qué es eso? Lo usaré para hacer ventosas. Se sentirá mejor. Mi abuela lo hacía. ¿Eso funcionará? Estoy segura. Hará desaparecer su dolor y cansancio de inmediato. Solo que deberá quitarse su vestimenta. De acuerdo. ¿Podría acostarse sobre su estómago? No irás a ninguna parte. No tenemos otra opción. Si me quedo aquí, estarás en problemas. No pierdas todo por mí. Tú eres mi todo. Sin ti, ¿para qué necesitaría mis posesiones? No hagas esto. Debo marchar. Espérame aquí. Solo espera. Señorita Firial. Sultana. Pensé que las ventosas ayudarían. Le estoy aplicando el ungüento que recomendó el doctor. Gracias, señorita Firial. Se siente bien.
¿Qué te he dicho? Mi sultana, solo quería que se sintiese bien. ¿Es tu trabajo hacerlo sentir bien? ¿Eres una doctora? Me disculpo. Empaca tus cosas. Regresarás al palacio. Ya no te necesitamos aquí. Vendrá otra persona. Mi sultana, enviaré un mensaje al palacio. Me marcharé tan pronto como Daya envíe a un reemplazo. Bueno. Saca a Mariam. Llévala al jardín. Sultana. No llores, mamá. Dije que la saques. Ahora mismo, rápido. Salgamos, Sultana. No, sultana, ¿por qué estaría enfadada con usted? ¿Por qué estaba llorando? Creo que lo ha malinterpretado, está bien. Pasha, buen día. ¿Qué tal, Nasun? He escuchado que no se sintió bien. Debe descansar. Están exagerando. Dime qué pasó. El señor... Joshua iba a hablar con el Cadi, pero lo detuve a último momento. ¿Qué significa eso? Pensé que ese asunto estaba resuelto, Nasun. ¿Acaso Bali Bey no regresó la dama a su padre? Discúlpelo, Pasha. Está tan enamorado, no sabe lo que hace. Dime dónde está. Dígale al sultán que estoy aquí. Me gustaría hablar con él de un tema importante. Su majestad no está en sus aposentos. Aún no ha regresado. Bien, esperaré. ¿Dónde has estado? Aquí estoy, sultana. Dígame. Ve a buscar a Mustafa. Hace mucho que está con la madre sultana. Lo traeré de inmediato. Pero tengo noticias para usted. ¿De qué se trata? La señorita Hurrem regresó. Lloraba en sus aposentos. ¿Llorando? ¿Y sabes por qué? Por lo que sé, fue a hablar con esa mujer. Le dijo algo de un collar, pero no sé qué. Está muy triste. Es perfecto. Iré a ver a la madre sultana. Espera, voy a ir contigo. Sultana de mis sultanas. ¿Dónde está mi kaftán? ¿Los sastres no están trabajando? ¿Por qué no lo trajiste aún? Me aseguro personalmente de que sea un kaftán digno de una sultana. Debe ver el bordado y las piedras. Le juro, con mis propias manos. Dime cuándo estará listo, Gulag. Llevará 5 días. Debe estar listo para mañana. ¿Comprendes? Pero, mi sultana... ¿Gulag? ¿Acaso no me escuchaste? Sí, querida sultana. Ya mismo hablaré con los sastres. Les diré que no duerman. Si me disculpa. Oh.
Ibrahim Pasha. Ali Bey, ¿cómo te atreves a no seguir las órdenes que yo te he dado? Discúlpeme, Pasha. No quería faltarle el respeto. Ya conoce mi compromiso para con usted y el sultán. ¿Por eso me ignoraste por completo? Nunca. Solo que... ¿Qué? ¿Solo qué? ¿Cómo puedo entregarla con mis propias manos, Pasha? Pónganse en mis zapatos. Yo no soy tú, Ali Bey. Soy el gran visir. Debes seguir mis órdenes incondicionalmente. De lo contrario... Su Majestad. Acompáñame. Quédate cerca. ¿Qué está pasando aquí, Ibrahim? ¿Ali Bey hizo algo mal? Parece que sí, mi sultán. Bueno, lo debes castigar. Esto no requiere de un castigo. ¿Conoce al vendedor de oro Joshua Effendi? Ali Bey se enamoró de su hija. La secuestró y quiere casarse con ella, pero su padre no aprueba el matrimonio. Si no la devuelve, él irá al Cadí. A Ali Bey no le importa eso, está dispuesto a todo. Esto no es digno de un gobernador honorable. ¿Tú eres el que está diciendo eso? Si mal no recuerdo, en una ocasión renunciaste a tu cargo y posición por amor, Ibrahim. Mi sultán, sí que respeto el amor. Pero también debo considerar el pedido de justicia de un padre. Sé que el amor te hace vulnerable. Entiendo que cometas errores. Pero ahora es el momento de corregir esos errores, Ali Bey. Lo primero que hará será devolver esa mujer a su padre para que pueda calmarse y no hable con el Cadí. Pasha. Esa mujer no es tu esclava, Ali Bey. Existen leyes y reglamentos. No seremos indiferentes a los pedidos de nuestros vasallos. Regrésale a su hija ahora. Después de eso, habla con él y convéncelo. Quizás puedas ofrecerle propiedades como compensación. Haya un modo y convéncelo. Ahora vete, Ali Bey. Ve y hazlo en paz. Lingua italiana e bella. Lingua italiana e bella. Salute, mi chiamo Mustafa. ¿Qué está diciendo? Ojalá entendiese, sultana. Él habla casi como si fuese un nativo. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán, el magnífico! ¿Cómo estás hoy, Mustafa? Bien, sultán. Pero no tengo a nadie con quien hablar en italiano. No lo veo a Ibrahim muy seguido. No te preocupes. Madre, te ves muy bien. Me estoy divirtiendo con mis nietos.
Nuestro sultán está aquí. Qué gusto. Sultana, se ve preocupada. Vamos. Sultán, madre sultana. Bienvenida, Maidebran. ¿Cómo estás? Estoy bien, sultán. ¿Y Hürrem? Dile que se una a nosotros y comemos juntos. Acaba de llegar. La vi entrar a sus aposentos. ¿Dónde estaba? ¿Fue a visitar a Tise? No, creo que fue a visitar a la princesa. Palacio de Viena. Ha llegado el archiduque Fernando. No te perdonaré por esto, Federico. No me hiciste caso y fuiste de todos modos a Constantinopla. El problema en el que te metiste allí fue tu castigo y es tu culpa. Deberás afrontar las consecuencias. Si me hubiese dado el apoyo suficiente cuando estaba en ese lugar, mi prometida de Castilla, Isabela, podría haberse salvado. Sí. Lamento mucho eso. Hice todo lo que pude. Hasta envié a mi gente allí. Tú causaste problemas. Si no hubiese muerto en el incendio, la habríamos rescatado, como hicimos contigo. No creo que el incendio fuera un accidente. No importa cómo sucedió. Ya no existe Isabel. Murió. Y debes olvidarte de ella. No podré hallar la paz hasta que no venga la muerte de Isabela. Debes calmarte ahora. Le responderemos al sultán Suleimán del modo apropiado, ¿entiendes? Vamos a hacer lo que hay que hacer en este tipo de casos. ¡El sultán Suleimán, el magnífico! Mi querido sultán, bienvenido. Hürrem. ¿Qué sucede? ¿No te sientes bien? Me duele la cabeza. ¿Quién te causó este dolor, Hürrem? ¿Fue Isabela? ¿Qué te hizo ir al palacio de casa? Te pido que me respondas, Hürrem. ¿Por qué fuiste ahí? Yo solo quería cuidar de la huésped de mi querido sultán. Cuidar de mis hijos, esa es tu prioridad. No quiero que te involucres en asuntos políticos. Y no quiero que vuelvas a pisar ese lugar. Ponte compresas frías en la nuca. Bienvenido. No soy tan bienvenido, Nasu. Puedo verlo. ¿Qué ha dicho el sultán? No pude hablar con él. Llegó el pasha. Dice que debería hacer todo lo posible para convencer al padre. Pero aparentemente, primero debo devolvérsela. ¿Cómo puedo regresarla allí? No puedo.
¿Armin está en su habitación? No está aquí. ¿Cómo que no está? Ella fue con su padre. ¿Joshua vino aquí? ¿Por qué la dejaste ir? Nadie vino aquí. Armin es una verdadera dama. Ella regresó por sí sola para protegerte. ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué? ¡Armin! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Ese bandido acaso te hizo algo? ¿Te tocó? Padre, no es un bandido. Es un caballero. Ni siquiera me tocó. ¿Y eres tú, señorita Filial? Vine a buscar a Gulag. ¿Qué haces aquí, Zumbul? Nada. No te preocupes por mí. ¿De dónde vienes? ¿Cuándo llegaste? Hace muy poco. Regresé al palacio. Por fin nos unimos con nuestra querida Filial. ¿Dónde está Gulag? Antes de morir. Este joven hombre fuerte que caminó por arena caliente y fuego llevaba el ave que le había prometido a la hija del cruel sultán. Del otro lado de la montaña. Este ave, con un ala roja y el otro ala azul, tenía lágrimas con sangre en sus ojos. El ave repetía: ¡Oh, Alá! Por favor, ayúdame a unir a estos amantes. Por favor, dale fuerza a mis alas para llevármelos lejos. Señorita Filial. ¿Qué sucede, Gulag? ¿Qué pasó? Para ser honesto, el tiempo no pasó en tu ausencia. Les estaba contando una historia a las niñas. Gulag, por favor, continúe. ¿Qué sucedió al final? Se los diré más tarde. Ahora todas a dormir. Vamos. ¿Por qué viniste hasta ahora? Espero que todo esté bien. Todo está bien. Gracias a Alá regresé. ¡Son noticias maravillosas! ¿Entonces regresó para siempre? Muchachas, invito las frutas y los postres. ¡Celebremos! ¡Vamos! Mi querida sultana. ¿Me trajiste mi kaftán? Claro que sí, mi sultana. Aquí está. Mire qué hermoso es. Lo hicieron especialmente para usted. No lo abras. Déjalo allí. Entonces no le gustó. Me gustó. Déjalo allí. Sobre el sofá. Si no tiene otras órdenes. Espera. Trae esa serpiente que atrapaste el otro día. Colócala allí y dámela. Mi querida sultana, esa serpiente no puede estar en el palacio. Destruirá el harem. Enseguida la traigo.
Príncipe Federico, ha llegado una carta. Es del señor Gritti y es para usted. Su prometida está viva. El sultán Sulaimán nos hizo creer a todos que estaba muerta para que usted no la buscase. No la dejará ir. A partir de este momento, secuestrar a la princesa parece ser el único modo. Lo ayudaré aunque eso me cueste la vida. Sin embargo, le costará aún más. Hace a las muchachas y llévalas a la habitación de arriba. Vamos. Vayan. Ven. ¿Para quién es esta caja? No lo sé. Ay, él dice no lo sé. ¿Quién te la dio? La sultana Hürrem. Ah. Puedes irte. Princesa Isabela, el sultán le envió un regalo. ¿Del sultán Sulaimán me has dicho? Colócalo allí. ¿Puedes irte? ¡Mi princesa! Llegó una paloma. Hallé esto atado en su pata.
Lo saben, Carmina. No hay dudas de que mi padre los ayudó. Ya no soy una princesa muerta. El señor Gritti le debe haber dicho a Federico. La paloma. ¿Dónde está la paloma? La pondré ahora mismo en la jaula y la ocultaré. No te preocupes. Estoy seguro de que hay un modo de convencer a Joshua. No estoy tan seguro, Nazul. Definitivamente hablaré con él. Si es necesario, le daré toda mi fortuna. Bueno, mejor no nos apresuremos. Primero, esperemos a que todo se calme. ¿Sabes? Si quieres, te llevaré a la taberna esta noche. Necesitas una distracción. Qué bien me hará eso, Nazu. No estaré bien hasta que vea a Armin otra vez. Viene el sultán. Por aquí, señor, bienvenido. Armin. Hija. Mira, tengo miel de nuez para ti. También un poco de crema. No has comido ni bebido desde ayer. Te enfermarás. Levántate, salgamos. Déjame llevarte afuera. Podemos caminar, respirar aire fresco. Lo disfrutarás. Hija querida, no me hablarás. ¿De dónde vienen estos? Los barcos del señor Gritti los traen de Venecia. Nosotros aquí los vendemos. Son de buena calidad. Mire, mire. ¿Y con esto cuánto ganan? Estamos agradecidos por lo que tenemos. El sultán Suleimán complicó las cosas con sus impuestos. Está equivocado. Larga vida a nuestro sultán. Él siempre piensa en nosotros. Nuestro mercado es próspero de nuevo. O sea que no tiene ninguna queja. El sultán Suleimán hace todo bien. Sí tenemos quejas. Gasta todo su dinero en Ibrahim Pasha. Ha aumentado su salario en 2 millones. Y él hace que esculpan sus estatuas. Que Suleimán no los oiga hablar así, los haría decapitar. ¿Cómo podría oírnos? Sí. Salí, Efendi. La gente dice que hay un molá aquí, ¿sabes algo? No, ¿quién es? Un caballero llamado Molá Kavis. Vino de Persia, aparentemente es un peregrino. La gente dice que es un molá educado. ¿Y? Sus seguidores se han reunido y vienen hacia aquí para el discurso. ¿De qué habla este molá Kavis? Realmente no lo sé, señor. Dicen que habla sobre el profeta Jesucristo. Bueno, debo irme. Adiós. ¿Sultana? ¿Qué haces aquí? ¿Vino la sultana Tise? Regresé al harén para siempre. La sultana Tise está en su palacio. Entonces regresaste. ¿Pudiste descubrir algo al menos? ¿Qué ocultaba Ibrahim? Mi sultana, busqué en todas partes, en cada esquina, pero no hallé nada. Ni siquiera sé lo que estoy buscando. Sigue alerta y vigilando todo lo que pasa. Si te enteras de algo, cuéntamelo. Por favor, dame a Mehmet. Ah, oh, gracias, Alá. Está muy bien. Está muy saludable. Ha enviado a la señorita Firial de regreso. Ojalá hubiese permanecido un tiempo más. No hay necesidad. Deberían enviarla con la princesa. Sabemos que necesita protección.
¿Qué significa eso? Hurrem, cree que hay algo entre el sultán y la princesa. ¿Y eso es cierto? No lo sé. Pero espero que sí. Así Hurrem comprenderá que tiene competencia. Veo que Hurrem te ha hecho enfadar. Puede ser muy molesta a veces, madre. Yo lo sé. Fue al palacio de casa. Esta mujer la asustó mucho. Por cierto, madre, aún no la conoces, ¿verdad? No. De hecho, tengo curiosidad. ¿Daye? Sí, madre sultana. Preparemos algún entretenimiento en el harén hoy. Y tendremos una invitada. Como puede leerse en los versos y en los hadis que ya hemos citado aquí mismo anteriormente, el profeta Jesucristo es superior al profeta Mahoma. Es decir, Jesucristo es superior. ¿Qué dice? Está loco. ¿Qué es lo que es un infiel? Está diciendo cosas malas de nuestro profeta. No podemos aceptar esto. Es un infiel. El hombre está loco. Escúchalo. ¿Qué dice de aquí? ¡Sáquenlo del escenario! ¡Sáquense! Silencio, Ax. Escuchen, efendis. Mulak Abis Efendi está aquí para ustedes. Tengan paciencia. Miren. En el sagrado Corán, Dios dice un verso del Bakara Sura. Los profetas los hemos hecho superiores a otras personas en el mundo. Algunos de ellos han llegado a niveles más altos. Le he dado una prueba contundente a Jesús. Y han sido bendecidos con el Espíritu Santo. Algo que otros seres humanos no han logrado en esta vida. ¡Vete de aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No puede ser cierto! ¡Vete! ¡Está diciendo del profeta Mahoma! ¡Sal de aquí! ¡Qué clase de mola es! ¡Es un mentiroso! ¡Este no es el lugar para ti! ¡Vete! Querida sultana, hice que cocinasen la mejor comida para usted. Por favor, pruébela. No me importa la comida ahora. ¿Dónde está Zumbul? ¿Por qué no está aquí? Desapareció de repente. No sé dónde está, querida sultana. Espero que regrese con buenas noticias. Disculpe. Nada. Gracias a la que la señorita Hurrem está sonriendo. Ha sido difícil para todos verla con el ceño fruncido. Veamos cuánto dura esa sonrisa sobre su rostro. Esperemos. Mulak Abis. ¿Habías oído hablar de él? No, sultán, pero como es de Persia, quizás haya algo dudoso acerca de él que debamos saber. Aunque la verdad no lo creo, es bueno que lo tengamos en cuenta. Investiga y averigua quién es ese tal Mulak Abis. Haré que lo investiguen de inmediato, sultán. ¡Qué maravillosa idea, madre sultana! Hoy todos van a divertirse. Eso deseo. Todos se divertirán. Querida madre, ¿la princesa vendrá también? No lo sé. Ya debería haber llegado aquí. Su
sultanas. La princesa está aquí. Debería dejarla entrar. Le agradezco su amable invitación, sultana. Suficiente por hoy, Ibrahim. Mi querida, a ti se te espera. La sultana está aquí, mi señor. La madre sultana preparó un entretenimiento esta noche. Sí, no me digas, me pregunto por qué. ¡Entra! Sultán. Pasha. La princesa Isabel ha llegado. Quería avisarles. ¿Isabela? ¿La princesa está aquí? En la residencia del sultán. ¿Quién se atrevió a dejarla salir del palacio de casa y traerla hasta aquí? ¿Quieres que te mate? Su majestad, la trajimos aquí por orden de la madre sultana. Princesa Isabela, quería saber si recibió el caftán que le envié. ¿Le gustó? ¿Fue un regalo suyo? Aún no lo abrí. Su collar es hermoso. Es un regalo del sultán Sulaimán. Si lo hizo para usted, le queda hermoso. ¿No lo crees? Sultana. Oh, sí, de acuerdo. Princesa, por favor, venga conmigo. Zumbul, ¿qué sucedió? ¿A dónde la llevas? Órdenes del sultán Sulaimán. ¿A dónde me está llevando? Como dije, la ha llamado el honorable sultán. Este es el camino dorado. La lleva directamente al sultán. Las mujeres que caminan por el camino dorado son las que fueron seleccionadas por el mismo Sulaimán. Firial, ¿lo ves? ¿Ves lo que me están haciendo? Sultana, no lo tome en serio. Madre Sultana, si me disculpa, regresaré a mis aposentos. ¿Por qué se va? ¿Pasa algo? Me duele la cabeza.
No soporto más el ruido. Esto la molestó. Hemos sido duras con ella. No fuimos duras, madre. Hay que recordarle de vez en cuando que no es la única concubina del harén. Sea bienvenida. ¿Usted vive aquí, sultán? ¿No es de su agrado? No, me gusta mucho. Es un lugar hermoso. ¿Aquí hizo el collar? Uh-huh. Espero que le haya gustado. Es hermoso. Un collar único. Lo hizo con sus propias manos. Sería descortés de mi parte no usarlo. Ah, por fin dijo algo bueno de mí. ¿Me permitiría salir? Sultana. Solo quieren denigrarme. Aún creen que soy la enemiga. La trajeron aquí para reírse de mí. La hicieron sentarse a mi lado. Por favor, cálmese. Esto es lo que ellas quieren. Déjame sola. Regresa con tu sultana, Sfirial. Todas se unieron en mi contra. Esta vista. No tenemos esta vista en nuestros palacios. Es usted muy afortunado. A pesar de ser unos bárbaros, tenemos la ciudad más hermosa del mundo. Por favor, olvide lo que dije. No lo conocía entonces. Era lo que había oído. Y yo lo creí. ¿Ya cambió de parecer? No. Bósforo es una gran maravilla, ¿no? En nuestra habitación, en nuestra terraza. ¿Qué fue lo que dijo? Nada. Entremos, hace frío aquí afuera. Querida sultana, se cayó. Limpia, quítalo de aquí. Suleimán. Por favor, no me haga esto. ¡Sultana! ¡Sal de aquí! Pasha. Sultana, ¿qué sucede? ¿Por qué tan apresurada? Quise venir a verlo. Si es así, no puede ser bueno. Ayúdeme. ¿Con qué le ayudo?
haga que se marche esa mujer. Ahora mismo, que se vaya de aquí. Es un espejo muy hermoso. Este regalo tiene mucho valor para mí. Fue un regalo de Hurrem. Hurrem. Entiendo que la visitó, ¿es así? Sí. Ella vino. Y hablamos. Me cuidó muy bien. Es usted muy afortunado. Es una mujer hermosa. Claro que lo es. Hurrem es una mujer única para mí. Cuando venía, caminé por el Camino Dorado. Oí que solo mujeres especiales caminan por ahí. Quien haya dicho eso, dijo la verdad. Bueno, me pregunto si esas mujeres son libres de irse cuando quieran. Es usted libre de marcharse en cuanto lo desee. Pide mi ayuda, sultana. ¿Está tan desesperada? No lo estoy, pero esta es una oportunidad para usted. Si hace que esta mujer se marche, vamos a lograr estar en paz. ¿Qué dijo? Yo no sabía que estábamos en guerra. Usted trajo a esa mujer para que seduzca al sultán Suleimán. Así es. La traje aquí y se la presenté al sultán. Pero no olvide que yo la escogí a usted. Si ella logra ocupar su mente y su corazón, busque el porqué en usted misma. Pasha. No olvide que si yo pierdo a Suleimán, usted también lo perderá. Me pregunto qué sucederá. Todos creen que estoy muerta. Usted mencionó una nueva vida para mí. Pero ¿cómo se dará todo esto? Imagino que eso el tiempo lo dirá. ¿Por qué lleva adelante esta situación? ¡Adelante! Sultán Suleimán, la sultana Hurrem está aquí. Que entre. Su Majestad. Buenas noches. La reunión en el harén es tan aburrida. ¿Qué es más entretenido unirme a esta conversación entre ambos? ¿Le alegra, Princesa Isabela? Bienvenida, Hurrem. Qué alegría verte. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Nada. Te preocupas por tu sultana. Dile a la doctora que le traiga la medicina más fuerte, porque el dolor de cabeza de tu sultana no desaparecerá. ¿Cómo se te ocurre hablar así de la sultana Hurrem? Qué descortés que eres. No confíes tanto en la sultana Hurrem. Te ahorcaré hasta que mueras. ¡Suéltame ahora! ¡Gulza! ¿Qué sucede aquí? Nada.
Solo hablábamos. ¿O miento? Mírame. La estás tratando mal porque no sabe defenderse. No quiero ninguna pelea por aquí. No quiero que la molestes nunca más. Señorita Nilofer, ¿cómo estás? Bien, gracias, Zag. Si necesitas algo, ven a verme. ¿Qué es lo que opina de nuestro palacio? Me encanta. Estábamos hablando de eso con el sultán. Si quisiera recorrer el palacio, me gustaría llevarla. Se lo agradezco. Pero debería irme. Qué pena. Me hubiese gustado entretenerle en mis aposentos. Ojalá pudiera quedarme. En otro momento, espero. Pensé que había hecho ese collar para mí. Lo vi en el cuello de la princesa. ¿Por qué se lo dio? Porque yo así lo quise, Hurrem. Ahora regresa a tus aposentos. Qué tristeza. El Suleimán, que me llamó su amor, su gema, ya no existe en el palacio. Ya, sus ojos no son los suyos. Su Majestad. ¿Sultana? Nilufar, llévame a mis aposentos. Necesito dormir. ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Mi héroe. Muy buenos días. Quiero hablar contigo en privado. ¿Me hablarás de algo importante? ¿Se puede saber por qué invitaste a la princesa madre? Solo quería entretener a nuestra huésped. ¿Qué tiene de malo? He formado un completo sistema de gobierno. Nunca juegues conmigo, madre. Y no involucres a la princesa en tus juegos tampoco, madre. ¿Qué asunto gubernamental es
Creo que lo haces solamente para honrar a tus mujeres. No la aceptas en tu harén porque Hurrem te intimida. A pesar de que la princesa es hermosa y también es de la realeza. Amor, tú también estás solo. Tu corazón también está roto como el de Hurrem. Ya no tenemos a Suleimán. Hay otra mujer en su corazón y en su mente. Su amor ya no me pertenece. Sultana, necesitaba verme. Haz lo que digo. Envíalo hoy. Pero mi sultana... Dije que lo hagas. Lo enviarás hoy. Seguro, mi sultana. Señores, Ibn Kemal Hoxha Efendi. Su Majestad. Hoxha Efendi, bienvenido. ¿Y bien? ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Hay algo terrible, honorable sultán. Hay un peligro que llegó desde Persia. Y está en todas partes, en el bazar, en las tiendas. El nombre del peligro es Mollah Kavis. Oí hablar de él, pero no conozco sus ideas. ¿Qué tiene para decir? Su Majestad, sus ideas no tienen fundamento. La intención de este hombre... es envenenar a todos los musulmanes que existen. Cita el Corán y a nuestro profeta Mahoma. Y lo hace de un modo incorrecto. Este hipócrita les dice a todos que el profeta Jesucristo es superior a nuestro profeta Mahoma. Deja que lo haga. ¿Qué influencia podría tener? Un creyente distingue entre lo correcto y lo incorrecto. La cantidad de seguidores y oyentes aumenta. Ayer les hablaba a 15 personas, pero hoy en el mercado tenía 100 oyentes. Sus ideas pueden discutirse. La religión no puede discutirse, Pasha. Uno cree o no cree. Si no, las consecuencias varían, dependiendo si uno es creyente o no. De acuerdo. Trae a este Mollah al Consejo del Estado y tendrá su juicio. Pero sus ideas deben ser oídas. Después, refutarán sus ideas con ciencia y sabiduría. Y luego lo condenan. Lo condenarán por sus delitos para que a todos les quede claro después. Su Majestad. ¿Qué sucede, Zumbul? Su Majestad. La sultana Hurrem me ordenó llevarle el caballo a la princesa, el caballo que usted le dio a la sultana como regalo. Sí. No quería hacer nada antes de consultarle. ¿Dónde está Hurrem? ¿En sus aposentos? Está en el jardín. Su Majestad. ¿Qué debo hacer? No volará ni una sola ave sin mi consentimiento. No quería dejarte ir. Pero ya no me perteneces. No te enojes. ¿Qué es eso de que regalaste tu caballo? Creí que amabas a ese animal. Hasta lo llamaste amor.
¿Qué pasa? ¿Por qué lo quieres regalar? Usted ya no está enamorado de mí. Déselo a la mujer que ama. ¿Qué te hace pensar que no estoy enamorado de ti? ¿Qué otra cosa debería pensar? Señor Gritty, me entregaron su mensaje. Estoy muy agradecida. No puedo esperar hasta el día en que me rescaten. Por favor, que sea pronto. Bueno, envíalo cuanto antes. Ten cuidado. Cuando le di la daga y le pedí que me matara, usted me lo prometió. Me prometió que no me haría vivir estas situaciones. Y creí en sus palabras, creí en todo. No estoy ciega. Le he dado 3 príncipes a esta dinastía. Pero no me importa que le diese 10. Le juro que no me importa. Yo nunca... nunca seré como Maidebran. La princesa Isabela no es nada más que mi esclava, Hurrem. Te preocupas por cosas sin importancia. Si usted dice que esa mujer no tiene importancia y que no significa nada, no la retenga aquí. Que se marche en el siguiente barco. Se marchará cuando llegue el momento. Pero no me apresures. Solo espera y lo verás. Deberíamos ir a la tienda de Joshua Effendi, no a su casa, porque es una invasión. No hables como si no lo supieses. El mercado está cerrado. ¿Qué tal si lo hacemos mañana? Debo hablar con él. ¿Dónde está este hombre? ¡Joshua Effendi! ¡Armin! ¿Conoce las personas que viven aquí? Joshua Effendi, ¿a dónde se llevó a su hija? No lo sé, señor. ¿Cómo podría saberlo? Soy un extraño. Oliver, ¡ah! Tranquilo. Su padre se la llevó. Perdí a Armin por culpa del Pasha. Joshua Effendi nunca me permitirá volver a verla. En otro lugar. No debería estar aquí. No, no está. No está. Por allá. Robaron mi oro. ¡Diablo! ¡Es un diablo! Bulag, cuidado, escúpalo. Se quedó atorado en mi garganta. ¿Está bien? Estoy bien. ¿Dónde está Shekerag?
La sultana Hürrem quiere un sherbet. Primero, déjame recuperarme. Y tú debes comer. Ay, un poco más. Ya debes marcharte. Yo se lo diré a Shekerah. Vamos. ¿Dónde está mi oro? Devuélvemelo de inmediato. ¿Tu oro? No tengo ningún oro. Sé que tú lo tienes. Dime dónde está ahora mismo. Déjame en paz. Tengo trabajo que hacer. No me hagas perder el tiempo, ve y desentiérralo tú. No me importa tu oro. ¡Confesión! ¡Estás confesando! ¡Escuchen todos! ¡Todo el que tenga conciencia! ¡Escuchen la confesión! ¡Confesó con su gran boca! Una pregunta. ¿Cómo sabías que había enterrado mi oro? Aquí está la respuesta. ¡Voy a matarte por mentiroso! Solo eres un mentiroso. ¡Ay, Alá, no lo ayudes! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Eres el diablo. Robaste mi oro. Eres un ladrón. Querida madre, ¿qué sucedió anoche después de mi partida? Mi hijo vino a verme esta mañana. Hablamos. La princesa lo ha cautivado al igual que Hürrem. Lo vi en sus ojos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que entras sin mi permiso, Hürrem? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo entras sin invitación? Mi querida madre, querida sultana Tise, quiero hablar con ustedes en privado. ¿Pueden dejarnos solas? Querida sultana, por favor. Señorita Gülfem, por favor. ¿Qué te ocurre? Te escucho. Querida madre, le he dado 4 nietos. He dado 4 niños a esta dinastía. 3 de mis hijos son príncipes. ¿Cómo puede quebrar mi orgullo y denigrarme así? ¿Cómo puede? Hürrem, estás fuera de lugar. Cuida tus palabras. No estoy fuera de lugar. Ustedes me lo recuerdan todo el tiempo. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás tan furiosa? Invitó a esa mujer a propósito. Me menosprecia y quiso ponerme en ridículo. Hürrem, cierra la boca. A ti se déjala. Veamos qué es lo que dice. Nunca me ha respetado. Si he cometido errores, se debieron a mi amor por el sultán. Usted siempre me trató como una enemiga. ¿Qué he hecho? ¿Cuál fue mi delito? ¿Es porque estoy enamorada de su hijo? ¿Es porque lo amo con locura? ¿Acaso he pecado por hacer todo lo que puedo para hacerlo feliz? El mar Mediterráneo es cálido. Deberíamos navegar en mares más grandes. Deberíamos ir más allá del mar frío. Muy bien. Dime qué deseas. ¿Cuál es el primer destino? Déjame faltar a clase y te lo diré. Debes aceptar tu educación, pequeño príncipe. No puedes eludirla. Ahora ve a clase. Hablaremos por la noche. Bueno, me voy. Siempre la he amado, querida madre.
Y a usted también, Sultana Tise. Pero ustedes nunca me amaron. Desde el principio me han herido. Maide Bran siempre fue su favorita. Y sin embargo a mí, me arrojaron a los lobos. Pero aún así, siempre las he respetado. Jorrem, esperando que me amasen algún día, hice lo que sea. Pero nunca es suficiente. Aún intentan deshacerse de mí. Y aún esperan que Suleimán tome a otra mujer. No hagas el asunto personal. El orden de la herencia mantenido, gracias a las reglas de los últimos 1000 años. Nuestras costumbres son claras. Ninguna mujer puede considerarse ni la única dueña, ni la única mujer del sultán. Si no, el orden se verá afectado. Y el harén no se mantendrá. ¿El orden? Usted dirige el harén. Que Alá le otorgue una larga vida. Pero la vida no es eterna. Algún día, usted va a morir. Y cuando ese día llegue, ¿quién dirigirá el harén? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Quién mantendrá el orden aquí? ¿Quién será su sucesora? Dígame, ¿lo ha pensado alguna vez? Por favor, respóndame. ¿Será Maide Bran? ¿Será esa princesa que trajo aquí la otra noche? ¿O acaso seré yo, la madre de sus príncipes? Suficiente, Jorrem. Madre Sultana, ¿cómo permites que diga esas cosas? Ya has terminado. Tome una decisión, madre. Si continúa tratándome así, voy a tener que protegerme junto a mis príncipes. ¿Acaso me estás amenazando? Solo me reverencio frente a usted, con respeto, e intento llegar a usted. ¿Está usted de mi lado o en mi contra? Lo que pasó. Es claro que Jorrem molestó a la madre sultana. No le permitas que nos falte así el respeto. Este tipo de conducta no es aceptable. Es claro que te ha amenazado. Quiero que me dejen sola. ¡Fuera de aquí! ¡Todos! ¡Ya déjenme sola! Jorrem se enfadó porque invitamos a la princesa al palacio. ¿Habló contigo? La madre sultana y yo estábamos hablando. Y Jorrem apareció de sorpresa. ¿Cómo se atreve? Dijo cosas inaceptables. Las cosas que le dijo a la madre sultana fueron demasiado. Amenazó a la madre sultana por haber invitado a Isabel al palacio. Pero pagará por lo que ha hecho. Querida sultana, tu madre responderá del modo que Jorrem lo merece. No debes involucrarte en esto. No quiero que salgas lastimada. Solo debemos pensar en nuestra felicidad.
Está sudando. Y tienes fiebre. Estoy bien, mi sultana. Debes descansar. Aún estás débil. Parece que no te has recuperado de la enfermedad. Sultana, démela. Finalmente se ha calmado en tus brazos. Él siente todo el dolor que me invade. Entiende el dolor de su madre. Madre Sultana. ¿Le dijiste lo que te pedí, Daye? Sí, Madre Sultana. Muy bien. Recuerden que la única razón por la que existen es para servir a la dinastía, su obligación primaria. La única es proteger los intereses de mi familia y también mantener el orden. Si alguien lo olvida o persigue fines personales, pagará por eso con su vida. ¿Comprendido? Vámonos. La madre sultana ha ordenado que vacíe sus aposentos de inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué? Ha decidido que estos aposentos deben ser reamueblados. Sería mejor que los abandonase lo antes posible. ¿Reamueblados? ¿Por qué? No conozco la razón, sultana. Si lo desea, puede hablar con la madre sultana. Nilüfer, toma las pertenencias de la señora sultana. Tú ve y ayúdala. No. Nadie tocará lo que me pertenece. Sultana, solo seguimos órdenes. No nos haga utilizar la fuerza.
Vamos, tomen todo. Nilufer. Por favor, lleva a Mariam a la otra habitación. Madre Sultana, están vaciando mis aposentos. Dijeron que fue una orden suya. ¿Cómo puede hacer eso? Debo preguntarte qué debo hacer. Pero el honorable sultán me otorgó esos aposentos. Estos aposentos te los di yo, no mi hijo. Puedo quitártelos si lo deseo. Entonces decidió estar en mi contra. Tú pediste esto, Hurrem. Debes soportar las consecuencias. Ahora márchate. Ibrahim Pasha, ¿por qué me han traído hasta aquí? Es porque dije cosas que no quería que la gente escuchara. ¿O teme que las personas se enteren de esas verdades? ¡Silencio! Aspirante a Mollah, no puedes gritar en el tribunal del sultán, ni en presencia del gran visir y su gobierno. ¡Haz silencio! Ya llegará tu turno. Si no, deberás pagar las consecuencias. Entendido. El juicio será siguiendo el derecho canónico. Todos los efendis analizarán este caso rápidamente. Hola, Cabiz. Quiero que nos diga exactamente lo que me dijo en el mercado, para que así podamos comprender su causa. Honorable Pasha, le aseguro que en el Corán y también en los Hadís hay evidencia que indica la superioridad del profeta Jesucristo sobre el profeta Mahoma. Solo estoy citando. Sin embargo, sus teólogos y eruditos no tienen el conocimiento suficiente para refutar las cosas que digo y por lo cual me han traído aquí. Mírelos. Solo saben gritar sin argumentos válidos. Esto demuestra que digo la verdad. Conoce tus límites. Con tu conocimiento limitado, ¿crees que puedes interpretar con precisión el Corán? Todas estas tonterías que dices y las conclusiones que extraes tendrán como consecuencia una provocación en el pueblo. Escuchen, honorables jueces rumelianos. Como ya saben, de acuerdo a las famosas interpretaciones de Tafstasani, los cristianos ven a Jesucristo como el profeta superior a todos los profetas, porque es hijo de la Virgen María. Y Dios habló de la gran Virgen María. El alma del profeta Jesucristo viene de la Virgen María. Y Dios, sin embargo, cuando el profeta era un bebé, él mismo dijo que tenía forma humana. Además, el profeta Jesucristo renunció
a los placeres terrenales. No mató a nadie, no tuvo familia, ni fortuna, y realizó milagros. Un claro ejemplo de esos es que trajo a alguien que la muerte se había llevado y curó a muchos enfermos. Ahora vive en el paraíso. Como consecuencia de estas revelaciones, el profeta Jesucristo es un profeta invaluable y virtuoso. Tanto es así que el mismo profeta Mahoma lo dijo en una oportunidad. Y ustedes, jueces aquí, no pueden desconocer eso. ¿Qué dicen, efendis? ¿Creen que lo que dice este hombre es cierto? Habla con conocimiento limitado. Se ha convertido en un infiel. Es un pagano. Está insultando nuestra religión. A nuestro profeta. Merece la muerte por su hipocresía. Juzguen esta causa de acuerdo al derecho canónico. Lo único que han hecho hasta ahora es enfadarse con un hombre que contradice nuestra religión y al profeta. La justicia suprema del sultán no puede conducirse así. Ibrahim Pasha, arreste al mulá. Quiero verlo tanto a él como a los jueces en la sala inmediatamente. ¿Qué pasa en los aposentos de Hurrem? No lo sé, sultana. Algo está sucediendo. ¿Hurrem? Es lo último que necesito ahora. ¿Qué sucede? ¿Por qué mueven tus cosas? ¿A dónde viajarás? Viajaré al infierno. Vamos, iremos juntas. Señorita Firial. ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde irá Hurrem? Nuestra madre sultana ordenó que vacíe sus aposentos. Honorables jueces rumelianos, un infiel testificó en mi tribunal que el profeta Jesucristo es superior a todos los demás profetas, pero ustedes no respondieron con eficacia suficiente, ni tampoco refutaron su testimonio de manera coherente y convincente como la meritaba el caso. No puede hacerse un juicio como el que se pretende en este tribunal. En el juicio de mañana, quiero que el honorable Sheikh ul-Islam esté a cargo. De este modo, también ustedes podrán aprender de sus enseñanzas. ¿Y tú, Ibrahim, cómo permitiste que sucediera? Su Majestad. ¿Por qué tú no dijiste nada? Explícame.
Pasha. Pasha. Llamen a un doctor. Ibrahim. Ibrahim. La sultana más poderosa de todos los tiempos. También llegaron a ti, ¿verdad? Como a todos, también te han alcanzado. Dime algo. ¿También vas a traicionarme? Nunca. Nunca jamás. Moriría antes de traicionarla. Pero solo soy un sirviente. No puedo contradecirles. La madre sultana nos habló en persona. Dijo que vigilaría cada paso que demos. Bien, basta. Dime para qué viniste. Oí algo muy importante hace unos minutos. Ibrahim Pasha se desmayó en la sala de reuniones. No está bien, aparentemente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucedió? No conozco los detalles, pero tan pronto lo sepa. ¿Dónde está ahora? ¿Lo llevaron a los aposentos? Me dijeron que lo llevaron a su palacio. El sultán lo acompañó en persona, parece. Bien. Diles que preparen mi carruaje de inmediato. Enseguida, mi sultana. ¿Cuál es su condición, doctor? Mi señor debería marcharse. Podría ser contagioso. ¿Qué le sucede al Pasha? Diga algo. Aún no lo sabemos. Su condición es crítica. Tiene una temperatura muy elevada. Nico. Padre. No me abandone. Su conciencia va y viene. Si no bajamos la fiebre, morirá. Madre, ¿dónde estás? Cuando regresó de la batalla estaba enfermo. Le dije muchas veces que descansase. Pero nunca me hace caso. En parte es mi culpa. Nunca me di cuenta de su condición. ¿Cómo está Ibrahim? ¿Qué le sucedió? Su majestad. Aún no está claro. Nuestros doctores hacen lo que pueden, sultán. Con ayuda de Alá se recuperará. Debo ir a verlo ahora. Tengo que estar con Atise. Él. Ya oíste a los doctores. Puede ser contagioso, no puedes entrar. No te expongas al peligro, ni tampoco a tu hijo. Ibrahim es un hombre fuerte, superará todos sus males. Por favor, ve a cuidar a tu hijo. Vali Bey, llama a Yasir Efendi. Dile que venga de inmediato y que cuide del Pasha. Y quédate aquí. Cuidarás del Pasha. Y da instrucciones para que no dejen a Atise sola. No se preocupe, sultán. Que Alá le otorgue larga vida a Ibrahim. No soy capaz de imaginar qué pasaría si muriera. Simplemente soy incapaz de imaginar qué pasaría. Quiero buenas noticias, Valebey. Estaré esperando. ¡Sultana! ¡Sultana! Ahora no, Firial. Estoy apurada. ¡Sultana! Oí que se dirige al palacio de la sultana, dice. Permítame acompañarla. El Pasha está enfermo. Corres hacia tu amado Ibrahim Pasha.
¿Es por eso que lloraste? Por favor, lléveme con usted. Quizás pueda hacer algo. ¿Y qué podrás hacer? ¿Eres doctora? Al menos podré cuidar del bebé. Estoy segura de que la sultana dice no está en buenas condiciones. Bien, ven conmigo. ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Sultán Suleimán, bienvenido. ¿Qué le sucedió? ¿Hay algo que le molesta? Es un día difícil. Solo quise escapar y tomar un poco de aire. ¿Qué es lo que le preocupa? Ibrahim Pasha está muy enfermo. Se desmayó frente a mí y su fiebre es muy alta. Suena mal. Lo siento mucho. Pasha. Te dije que la sangre que has derramado te ahogaría algún día. Y ese día ha llegado. Morirás, Ibrahim. ¿Puedes oler la sangre? Tus pulmones se llenarán de sangre. Poco a poco, vas a quedarte sin aliento. Le hice una pregunta cuando llegué a su palacio el año pasado. Recuerdo su pregunta. Me preguntó si había hecho ese collar para usted. Exacto. Quiero una respuesta. Por favor. Mm.